Gigantescas llamaradas de fuego arrasan con una vivienda ubicada en el barrio Oscar Gámez de la ciudad de Estelí. Aún se desconocen las causas del incendio, por lo que autoridades policiales y bomberos se encuentran investigando el origen del siniestro. Una fuerte quema de monte en un predio de 50 manzanas en la Cuesta del Plomo moviliza a 5 unidades de bomberos para controlar el siniestro. Hoy se cumple un año del lamentable accidente ocurrido en el sector del Dorado, cuando una unidad de la ruta 164 se estrelló contra un contenedor de basura. Uno de los sobrevivientes dice no rendirse para lograr caminar nuevamente. No hacer uso del puente peatonal ubicado en el sector de Enel Central casi le cuesta la vida a una señora de 54 años al ser atropellada por un microbús interlocal. El diputado aliado del Frente Sandinista, Wilfredo Navarro, justificó el reajuste salarial a los diputados de la Asamblea Nacional al compararse con el salario de los diputados mexicanos. Navarro dijo que su salario sale reducido por las grandes deducciones de ley. En vivo, desde los estudios de Canal 10 en Managua, Nicaragua, esto es Acción 10, edición estelar. Iniciamos con una hora de información veraz y objetiva. Esto es Acción 10, edición estelar. Les saludamos con mucho gusto Mario Medrano, Yerlin Marenco y quien les habla, Maribel Montenegro. Muchachos, buenas noches. Buenas noches, Maribel, Mario y a usted, familia nicaragüense. Gracias por informarse con nosotros. De inmediato, Mario Medrano da inicio con las informaciones. Gracias, Yerlin. Una fuerte quema de monte de la Cuesta del Plomo activó el sistema de emergencia en Managua. Decenas de bomberos con 5 unidades lucharon por horas para sofocar las llamas que amenazaban a los habitantes de un residencial cercano. Veamos el reporte de Marjorie Jarquín. Al menos 5 unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos y Dirección General se trasladaron a la Cuesta del Plomo, donde 50 manzanas de maleza tomaron fuego, poniendo en riesgo a los habitantes de un residencial aledaño. Don Rolando Castillo, guarda de seguridad de un predio baldío, asegura que fue causado por los cazagarrobo. ¿Qué empezó el fuego primeramente? Enfrente de esta propiedad pasó. Ahí no hay casa. No hay casa, simplemente hay como unas 40, 50 manzanas que agarró fuego. Me supongo que vago le pegaron fuego buscando agarrobo. Entonces eso fue lo que pasó. ¿Y ahorita el humo lo está afectando? Sí, grandemente, porque hay, como hay una residencial a la orilla, alto de la brisa, entonces afectó grandemente. Y parece que se vinieron volando basura, papeles, quién sabe qué. Entonces agarró fuego la otra propiedad, la que cuido yo. Nos indicó de una quema de monte a nivel de la Cuesta del Plomo, ¿verdad? Al llegar al lugar, pues es positivo la quema, son más de 4 manzanas lo que se están combustionando. Lo que estamos tratando de proteger son las viviendas aledañas. Más de una hora duraron los bomberos para controlar el incendio. La recomendación que hacen a los propietarios de terrenos baldío es que corten la maleza para evitar estas situaciones que ponen en riesgo a pobladores y conductores que pasan por la zona. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Jarquín. Policía y bomberos de la ciudad de Estelí investigan fuerte incendio que dejó en escombros una vivienda y un negocio ubicados en el sector de El Bosquecito. Juan Francisco Dávila estuvo en el lugar y este es su reporte. Se aproximaban las 12 del mediodía de este miércoles, cuando un incendio de grandes proporciones se comenzó a registrar, dejando en términos de segundos reducida a cenizas una vivienda y un local que funcionaba como vulcanizadora. Yo estaba trabajando normal, de repente fue cuestión de segundos que agarró fuego todo eso ahí. De allá, de aquel lado. Por acá casa, pues el otro lado de la esquina. Que yo andaba trayendo la comida, el almuerzo, cuando me llamaron que se iba a agarrar fuego de atrás. Todo era de construcción de madera. ¿Cuántos años tenía esta aquí, doctor? Apenas 7 meses. ¿Cuánto más o menos perdió aquí? 2.5 más o menos, no calculo, todo. Al lugar se movilizaron varios miembros y unidades contra incendios del Cuerpo de Bomberos Unificado, así como policías y cruzrojistas, pero debido a que los inmuebles siniestrados contenían material combustible, las llamas no dieron tregua. Se nos dio en una hora pico, ¿verdad? El 12 del día. Recordemos que esta es una área bien concurrida, tanto por el personal
del laborante de la fábrica como también del estudiantado. Lo importante es que no hay vidas que lamentar, ¿verdad? Hay solo daños materiales. El hecho se registró cerca de la FAREN, entre el barrio 14 de Abril y Oscar Gámez número 2, frente al sector conocido como El Bosquecito, al oeste de la ciudad de Estelí. El origen, causa y pérdidas económicas del incendio están en proceso de investigación. Con imágenes de Lester Leiva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. A un año de la tragedia y de un sinnúmero de cirugías, Ezequiel Téllez Ramos continúa sin poder caminar. Él es uno de los sobrevivientes del brutal accidente de tránsito de un bus en la pista El Dorado y asegura que hasta la fecha ningún responsable de la cooperativa de la ruta 164 ha llegado a su casa ni siquiera para preguntar sobre su estado de salud. María Esther Ordóñez conversó con él y este es su reporte. Bueno, esta información la tendremos más adelante. Mientras tanto, señora de 55 años es atropellada por un microbús al cruzar la calle de manera imprudente por el sector de Enel Central. Detalles en el siguiente reporte. Desafió el pesado tráfico vehicular de Enel Central, cruzando cuatro carriles, pero fue violentamente impactada por el conductor del microbús con ruta Managua-Jinotepe, Harold Parrales. Muchos curiosos se sorprendieron que la señora Gertrudis Erazo resultara solo con lesiones leves, pese que la carrocería del microbús quedó dañada. Imprudencia la señora, se tiró en diagonal ahí, y vos sabés que aquí ya vienen cuatro carriles. Y siempre lo que han hablado, pues, está cerca el puente, que no lo usan. ¿Está poco metro? Sí. Otro olor que tiene. Sí, pero ella se, el muchacho... O sea, cuando ya viene aquí, vos sabés que aquí ya viene a entrar para girar. Entonces él lo agarra en su carril y dice, nosotros aquí, vos sabés que está alto el bulevar. Nosotros aquí lo hubiéramos dado vuelta si lo hubiera hecho, porque él la capió de viaje. No, mira que se encaramó eso, pues, si pueden enfocar ahí. El accidente sucedió en el costado sur de Enel Central. Miembros de la Cruz Roja Nicaragüense trasladaron a la paciente hacia el hospital Fernando Vélez Pay. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y un peatón imprudente causó un accidente de tránsito en una calle de Bello Horizonte. Veamos qué nos cuenta Marjorie Jarquín. Jason Maltés, de 28 años, salía de su trabajo para dirigirse a su casa, pero al intentar cruzar la carretera fue atropellado por esta motocicleta conducida por Jorge Bermúdez, quien aseguró que intentó esquivar al jovencito, pero fue imposible. Yo venía circulando para acá, él venía para acá, del Gallo para acá venía, y él se me tiró, yo no los pude esquivar, choqué y caí sobre ahí. ¿Se cruzó imprudentemente? Sí, imprudentemente se tiró él ahí. ¿Tomó las medidas adecuadas para? ¿Cómo dice? ¿Hijo han volado en la carretera para? Sí, el maestro no tuvo precaución para tirarse, él se tiró de un solo. ¿Tú también resultaste no, sí, yo también ahí. ¿Iba para tu casa o andaba? Iba para mi casa, andaba con los reales. Yo cuando me cruzo las vías me fijo a los dos lados, para allá y para acá. Y si miro el vehículo que viene retirado largo, me cruzo. Si no, ahí me estoy, aguanto. Debido a la tardanza de una ambulancia, Jason Maltés fue llevado en una camioneta a un centro hospitalario. El accidente sucedió de la rotonda Bello Horizonte, una cuadra hacia arriba. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Jarquín. A nuestro regreso en la edición estelar les diremos en qué estado se encuentra uno de los sobrevivientes del brutal accidente registrado en la ruta 164. Ya se cumple un año de ese suceso. Regresamos. Continuamos con más noticias. A un año de la tragedia y de un sinnúmero de cirugías, Ezequiel Téllez Ramos continúa sin poder caminar. Él es uno de los sobrevivientes del brutal accidente de tránsito de un bus de la pista El Dorado. Asegura que hasta la fecha ningún responsable de la cooperativa de la ruta 164 ha llegado a su casa ni siquiera para preguntar sobre su estado de salud. María Esther Ordóñez conversó con él y este es su reporte. Este 28 de febrero se cumple un año del fatídico accidente en la pista El Dorado, protagonizado por una unidad del transporte público que cubría la ruta 164. Por el fatídico hecho, una persona murió y varias más resultaron heridas, entre ellas Ezequiel Téllez Ramos, quien apenas está logrando hacer movimientos en sus piernas. Un año del accidente, hoy, un día como hoy, verdaderamente muchos pueden decirme un año de tristeza, un año de...
de mucho dolor, pero para mí es un año de alegría, un año de positivismo, un año en que he conocido que la vida es lo más bello que puede haber. Bueno, mi salud está bastante en recuperación, ya que ya estamos yendo a fisioterapia, llevo un mes estando asistiendo diariamente a la fisioterapia. Se me metieron a robar dos veces seguidas, se metieron a robar, aprovechando que mi esposa estaba aquí. Entonces se metieron a robar, se llevaron casi todo. Mira, y con la verdaderamente con la ayuda de los medios que un mes anteriormente habían venido, principalmente el Canal 10. Mira, han venido todos los medios, pero creo yo que el Canal 10 tuvo una relevancia mediante tu persona, mira, donde abrió muchos corazones. Y vinieron pues de manera amorosa, dándome el apoyo. Yo no tenía silla de ruedas. Mi silla de ruedas era esta. Ya. Yo la había hecho personal, improvisada. Ya. Y mediante el que hubo el impacto pues, del mensaje del Canal 10, se me accedió una silla. Se me accedió tener bastante apoyo de mucha gente que aquí se lo dio en su cara. A todos, muchas gracias. De los lugares que verdaderamente están muy alejados, vino esa ayuda. ¿Ya? Desde el extranjero me dijeron, estamos viendo la noticia. ¿Ya? Me asustó porque desde el extranjero me dicen, mira, acabo de ver la noticia del Canal 10 y quiero ayudarte, aunque sea con esto. El hombre de 38 años recuerda lo ocurrido como que fuera ayer. Él da gracias a Dios por mantenerlo vivo. Asegura que desde el accidente su vida ha cambiado, pues a los pocos meses falleció su mamá. Uno de los obstáculos era primero salir de la muerte. El otro obstáculo, o podríamos decir, el otro forma en que me impactó este proceso fue la muerte de mi mamá. Ya 4 meses después se murió mi mamá, no asistí a su vela, no asistí a su entierro, pero sí me quedo con el regocijo de saber de que ella estuvo conmigo en los momentos que yo necesité. Y ella siempre me dio ánimo de vida. Siento la satisfacción de que ahora tenemos la esperanza de la resurrección. Más de algún día voy a verla y la voy a abrazar. Mi situación económica ha sido bastante débil y las ideas me salieron. Entonces digo, tengo mano, tengo cómo manipular las redes sociales, tengo el acceso a todas las redes sociales porque no puedo vender por medio de redes sociales. Entonces me inicié con el proyecto vendiendo nacatamales, distribuidora Doña Coco. ETR en nombre de mi mamá. Y hoy en día comencé en esta semana con los almuerzos. ¿Ya? A mi mamá siempre le gustó también vender almuerzo. Entonces mi esposa, que le agradezco de la cámara, pues que de un día como hoy, hace un año, ella dejó de trabajar. Ezequiel ha buscado cómo mantener a su familia y prueba de ello es que pese a estar en una silla de ruedas, quiere ser un gran emprendedor. Para cualquier ayuda, puede llamar al 8456-9561 o dirigirse en la colonia Unidad de Propósito del Instituto Modesto Armijo, una cuadra arriba. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. Sin duda, no hay mayor dolor que ver a una madre partir. Esperamos que los responsables paguen por los daños ocasionados y que se haga justicia en este caso. Así es, esperamos que las autoridades pongan cartas en el asunto y, como lo dijo María Esther Ordóñez, muchachos, pueden traer sus ayudas para este señor, ya sea en la dirección de su casa, ¿verdad?, o en las instalaciones de Canal 10. Lo que me queda claro es que solo nicaragüenses salvan nicaragüenses. Estamos viendo que hay instituciones que también deberían velar por sus derechos humanos y, por supuesto, hacer que los responsables de esa unidad de transporte, no solamente con enjuiciar a quien cometió esa infracción, sino también que la cooperativa asuma la manutención y, por supuesto, la recuperación y fisioterapia de este hombre. Esperamos que lo hagan. Es también una denuncia pública que hacemos a través de Acción 10. Esperamos que de oficio también se siga este caso porque hay daños y perjuicios. Definitivamente esa madre por depresión también pudo morir al ver a su hijo en esa condición. Esperamos que se haga algo en este país. Vamos a cambiar completamente de tema. Un joven de 22 años intenta evitar su arresto justificando que el robo minutos antes lo había cometido en un negocio del mercado oriental. Vamos a ver qué nos cuenta José Brad Sánchez. Dice ser su primer robo a tan solo 22 años de vida y lo justifica la necesidad alimenticia de su hogar. Pero ahora Jonathan Alberto Álvarez tendrá que enfrentar la justicia por robo frustrado. Él aprovechó un descuido de la vendedora de esta distribuidora para robarse un celular valorado en más de 7.000 córdobas, pero no corrió largo. Fue detenido con ayuda de los pobladores
y arrepentido, pidió disculpa a la afectada Yesenia Aguilar, trabajadora del negocio. Llega a meter recarga, ¿verdad? Pero en eso yo miro que él llega normal, pero como siempre me espera, entonces normal llega. Yo me voy a despachar la otra barra, en lo que él llega Bueno, cuando yo voy a despachar la otra barra, yo miro que él se impulsa a la barra donde estoy yo, en el escritorio. Miro que coge algo, se lo ingresa y se sale corriendo. La otra muchacha que lo miró, que está detrás, me dice, mira, me dice, se llevó un teléfono. Ah, le debo mi teléfono, me voy a buscar mi teléfono. Y bueno, le dije al dueño del distribuidor y el dueño de la distribuidora salió corriendo. Uno lo agarra, no sé, la verdad, de ahí ya no sé nada. Nosotros estábamos reparando una valla en la parte exterior de afuera. Ajá. Y entonces en eso, por ejemplo, hay una muchacha que es cliente, que estaba esperando también, y nos informó de que habían sustraído el celular y que se había ido de la camisa roja. Yo le di seguimiento y logré, quitarle el teléfono. Perfecto. ¿Cuál es su nombre, padre? Jesús Hernández Echevarría. Fíjese que yo quería, no quería. Estaba así, pero de la necesidad, usted sabe, económica, y aunque está económica, pero lo que es la ropa, pero ya lo otro ya está feyuco, lo que es la comida está caro. ¿Cuántos años tenés? Yo, 22. ¿No haya trabajo? ¿No he estudiado? Sí, estoy trabajando, estudio, pero ahorita no estoy trabajando, no me da, pues, ya. Bueno, la ventaja es que recuperaron el teléfono y todo, ¿no? Ya no es tan grave, fue la cuestión. Sí, yo le pedí disculpa a ella, pero no sé qué me... El hecho sucedió de Respuestos Burgos, 2 cuadras al lago. El robo frustrado es castigado con pena de más de 3 años de cárcel, si es que no existe mediación. La mediación es un fenómeno que viene a fomentar la proliferación del robo hormiga. Estimaciones recientes señalan que anualmente el comercio pierde por este fenómeno 180 millones de dólares al año, dejando así una nociva sensación de impunidad generalizada. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Ahora les presentamos nuestro segmento de noticias WhatsApp con Yerlin Marenco. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Pobladores de la comarca Las Agüitas, jurisdicción de Teustepe, han tenido que hacer la reconstrucción de un camino alterno para el acceso, ya que afirman que aún haciendo el llamado a la comuna de Teustepe, estos han hecho caso omiso en mejorar las condiciones de vida de las familias. Ellos temen que en una emergencia no puedan salir a tiempo del lugar por la dificultad de los vehículos al transitar, por lo que esperan a través de este medio recibir el apoyo por parte de las autoridades. Y de igual manera, la carretera que conduce al municipio de Pantasma, en el departamento de Jinotega, se encuentra en muy mal estado. Según nuestro informante, las lluvias en la zona son el principal causante. De manera encarecida, piden a la alcaldía la reconstrucción de los caminos, ya que estos están atentando contra las vidas de los que transitan por allí. Puente en mal estado está causando afectación en habitantes del barrio 4 de Abril en Ciudad Sandino. A diario son cantidades de personas que circulan por este puente, entre ellos niños y ancianos, por lo que las personas están sumamente preocupadas de que un día de tantos llegue a resultar alguien lastimado o, peor aún, caer al cauce que está debajo, por lo que piden a los encargados del bienestar de la comunidad una reparación. Y personas habitantes de los bosques de Bolonia, exactamente de la Óptica Pereira en Plaza España, 2 cuadras abajo, hacen la denuncia de la gran cantidad de agua putrefacta que corre por las calles, provocada por un vecino de la zona que hace el desagüe de su vivienda al camino. Y las personas aducen que el mal olor ya no se soporta y temen múltiples enfermedades por la contaminación. Ellos esperan una respuesta de la empresa de acueductos y alcantarillados para evitar un daño mayor. Para Acción 10, Yerlin Marenco. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10.
En otras noticias, denuncian otro caso de violación en el municipio de Dolores Carazo. La víctima es un niño de 6 años que señala a su tío de haberlo abusado sexualmente. Elba Ileana Molina nos cuenta más. En el barrio San Antonio, en Dolores Carazo, rondan los abusadores sexuales. En menos de 2 semanas han sido denunciados 2 sujetos. Sus víctimas son niños y mujeres con discapacidad. Y es que el ambiente es tenso para los padres de familias, quienes por ningún motivo parpadean ni dejan ir a los niños solo a las escuelas, menos a las pulperías. Los depredadores sexuales casi siempre estudian a sus víctimas. El último fue este martes. Un niño de 6 años dijo que su tío abusó de él. Me dijo un chavalito que él venía grande y me dijo, le preguntó a mi mamá que qué le había pasado y le había dicho que su tío le había bajado el pantalón. Y entonces se lo llevaron, pues. Y ahí mamá comenzó a preguntarle y a preguntarle. Y dicen, pues, que anda un hombre aquí al lado de San Ramiro. No se sabe, ¿eh? Pero bueno, yo por lo menos cuido a mis niños. Los habitantes de la 7ª calle del barrio San Antonio no la piensan 2 veces. Llamaron de inmediato a la Policía Nacional de Dolores, quienes se presentaron a arrestar al supuesto violador. Y es que es como una cadena de maldición. La mamá de la víctima fue abusada. Ahora su propia hija, quien tiene un bebé de 1 año, quien es el padre biológico de ambos. Este último purga una condena de 15 años de prisión. A la mamá, pues, fue que la violó primero. ¿El papá? Y ese señor, don Félix. ¿Qué es el papá? Que es el no padrastro de ella. Uh-huh. Y después... ya grande, y ahora que está grande, esta muchacha de como 14 años también igual la usó de ella, la hizo tener ese niño. Pero vos rompiste el silencio, ¿sí? Sí, sí. ¿Dijiste? ¿Qué dijiste, po? Bueno, ahí cuando me dijeron que andaba embarazada y descubrieron. Mi mamá ya casi no me acuerdo. Ya. En estación policial de Jinotepe Carazo se recepcionan las denuncias en contra de este sujeto. Por su parte, los investigadores realizan su trabajo para que sean más argumentadas y el abusador no se salga con las suyas. Con imágenes de José Luis García, Elba Ileana Molina, Acción 10. Al regresar de la pausa, profesionales de la ginecología rechazan la propuesta de ley denominada Nacimiento Humanizado, que establece sanción de 1 a 3 años de prisión. Regresamos. Regresando al ámbito nacional, profesionales de la ginecología rechazan la propuesta de ley denominada de nacimiento humanizado que establece sanción de 1 a 3 años de prisión. Mario Medrano nos amplía la información. La Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia rechaza el proyecto de ley de nacimiento humanizado presentado por la diputada del PLC, María Fernanda Flores de Alemán, que establecerá penas de 1 a 3 años de cárcel para el personal médico que cometa violencia obstétrica contra las embarazadas. La propuesta constituye una adición al artículo 11 de la Ley 779 contra la violencia hacia las mujeres y reformas al Código Penal. Reiteramos nuestro compromiso, solidaridad, apoyo y acompañamiento a las mujeres de Nicaragua en la defensa de su derecho a la vida, sus derechos sexuales y derechos reproductivos, a todos los ginecólogos y obstetras y a los diferentes proveedores de salud involucrados en la atención del binomio madre e hijo, en la defensa del libre ejercicio, nuestra profesión y enérgico rechazo a cualquier instrumento que se ponga a este derecho. Según sus promotores, en las clínicas privadas y hospitales públicos, las embarazadas están expuestas a violencia psicológica por parte de los médicos y enfermeras al no brindarles toda la información y se cometen prácticas como la episiotomía, que es una incisión en el periné que parte de la vulva hacia el ano durante el parto para agilizar el proceso. En esta ley nosotros decimos que debe de haber una sanción de 1 a 3 años de prisión y de suspensión de sus derechos a los médicos que falten o violen esta ley una vez que sea ley de la República. Falta de información. Es bien lamentable que los precursores de salud o de las leyes de salud no tengan que ver nada con lo que respecta a salud. Sería bueno que de repente la iniciativa de ley de repente la lleve un ciudadano médico, porque va a saber cuáles son las consecuencias de lo que puede estar determinada ley. Pienso que la ministra de Salud, como ginecóloga y obstetra, sabe perfectamente que el gremio de ginecólogos nunca vamos a forzar un procedimiento médico a X paciente. Y en primer lugar, como nos ordena la ley de salud, tenemos que hacer un consentimiento informado. Ese consentimiento informado prácticamente te da la ventaja de explicarle muy bien al paciente sobre las condiciones que te va a llevar a X procedimiento. Jamás vamos a obligar a una paciente que, porque hay que ser cesárea, no tengamos a ser cesárea obligadamente o vía vaginal, que es parto.
Ahora, también es muy importante hacer mención que nosotros como médicos ginecólogos llevamos un control periódico de las pacientes en control prenatal. Profesionales de la salud señalan que el número de embarazos adolescentes ha aumentado. De cada 100 partos, 25 son en adolescentes, lo que representa un riesgo. De cada 100 nacimientos registrados en el país, 27 son cesáreas, las cuales han incrementado en los últimos 3 años. La iniciativa de ley, a criterio de profesionales de la salud, persigue levantar el protagonismo de su promotora para hacerla candidata a cargos públicos en futuros comicios. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. En otros temas, el Movimiento de Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría relanzó este miércoles un programa de educación integral de la sexualidad con el que pretende prevenir los abusos sexuales y la equidad de género desde la infancia. Mario Medrano con todos los detalles. La violación y la muerte cruel de una niña de solo 12 años en Estelí es solo una expresión de la violencia de género extrema que vive la infancia en Nicaragua. Un cambio de mentalidad y la prevención de hechos similares es la pretensión del Movimiento de Educación Popular y Promoción Social. Hemos visto la necesidad de incorporar la educación integral de la sexualidad dentro del currículum escolar, a fin de poder darle a los niños, niñas, adolescentes, las herramientas pertinentes y necesarias para conocer su cuerpo y todo lo relacionado a la sexualidad, para que ellos y ellas puedan identificar y prevenir también abusos, evitar embarazos en la adolescencia, erradicar la violencia de género, entre otros problemas que hoy en día están presentes en nuestra sociedad. A través de este programa de orientaciones pedagógicas y metodológicas, a que el estudiantado desde la niñez, la adolescencia y la juventud pueda reflexionar, pueda cambiar y transformar esa realidad que es negativa para ellos. A través de que nosotros tenemos 5 temas principales. Empezamos por aspecto biológico, psicológico, luego está el tema de equidad de género, luego están los temas que tienen que ver con situaciones que puedan generar daño y concluimos con un tema de familia, población y desarrollo. Este programa del PEIS nace en el 2004 con las diferentes necesidades que se estaban presentando en nuestro contexto, que era prácticas zoofílicas, embarazo a temprana edad, violencia, invisibilidad del papel de la mujer. Y todo este programa, la guía metodológica, nos viene a servir a trabajar con las familias y tratar de desconstruir conceptos arraigados que tenían los adultos, empezar a trabajar con los niños con respecto a temas de la sexualidad. En Nicaragua, de cada 1,000 mujeres que dan a luz, 92 están en el rango de entre 15 y 19 años, según un estudio de OPS y UNICEF, una situación que expone su vida y su salud. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. Estamos de regreso con más información. Autoridades policiales en Ocotal ejecutan el plan Piruca, que tiene como objetivo rescatar a bebedores callejeros y darles, por supuesto, un tratamiento médico y psicológico. Vamos a ver qué nos cuentan desde ese departamento. Calles de la ciudad de Ocotal por un día se ven libres de bebedores consuetudinarios que día a día, como por ley, se reúnen en lugares públicos para la ingesta de alcohol desde tempranas horas. De este martes, patrullas policiales iban y venían desde la casa Hacienda La Fortaleza, lugar situado en la parte nororiental de Ocotal, donde más de 70 ciudadanos fueron reconcentrados. El plan fue ejecutado por instituciones de gobierno y de la sociedad civil. El objetivo fundamental es crear conciencia en estas personas para que estas personas valoren su vida. Nosotros hoy estamos ejecutando este plan en coordinación con la Policía Nacional, el MINSA, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación. Hemos llenado muchos expedientes. Los ciudadanos que sufren de la enfermedad del diobaco, unos aún con la gran resaca listos para seguir bebiendo, otros en estado de ebriedad, al momento de su retención se resistieron, pero en el transcurso del plan fueron asumiendo nuevas posiciones. El plan por un día consistió en la concentración, asistencia médica, alimentación y charlas dirigidas a reflexionar del mal que les aqueja. Me levantaron de pulo y en la calle, porque ayer encargué a mi hermano. Me agarraron con 2 traguitos así, ¿ves? Aquí ando 7 puntadas. La polla no es mala, malos somos nosotros para la ley. Voy a pensar las cosas más en serio, bro. Pienso chambear mejor para defender a mis dos criaturas. En Ocotal, Nueva Segovia,
Jorge Corrales. Y altos mandos del ejército y la policía sostuvieron reunión con ganaderos del municipio de Mulucucú para escuchar sus principales demandas de seguridad en el campo. Detalles en el siguiente bloque de noticias departamentales. Con el objetivo de buscar soluciones ante las diferentes problemáticas que enfrentan los ganaderos, se realizó una asamblea en el poblado de Santa Rita del municipio de Mulucucú, con altos mandos del ejército y la policía. Nosotros hemos venido haciendo una alianza con todas las instituciones del estado. Se ha hecho a petición de los productores, con especialidad enfocado al caso de la vigiato y temas de seguridad. Plantear tal vez lo que la zona está sucediendo. Para mejorarla o controlar el abigeato era de que nos pusiéramos de acuerdo con el ejército. Mirar todas las problemáticas de aquí de Santa Rita. Según el general Osvaldo Barahona Castro, en la zona son constantes los patrullajes del ejército para erradicar el abigeato. Esta coordinación es excelente y bien lo pudimos palpar aquí por los productores y ya le estamos planteando aquí al coronel Varela y al coronel Paniagua para que estas zonas sean priorizadas en este plan de seguridad y de patrullaje que se establece cada 4 meses en los territorios, con un refuerzo importante de tropas. La Policía Nacional y el Ejército estamos coordinados, estamos trabajando. Vamos a hacer algunos ajustes de acuerdo a los planteamientos que nos han realizado el día de hoy en función de diseñar estrategias que nos lleven a tener éxito contra la delincuencia. Con lo acordado en esta asamblea, los ganaderos esperan más tranquilidad en el campo. En Acción 10, David Mendoza. Una exitosa feria de productos agropecuarios, así como productos de segunda transformación como muebles de bambú y madera, chocolates, productos elaborados con harina de trigo, fueron expuestos de forma exitosa por productores y productoras, así como mujeres indígenas y mestizas del Triángulo Minero, como una muestra de las capacidades que fueron generadas por el proyecto de promoción de la participación activa, organizada y sostenible de las mujeres y jóvenes indígenas y mestizos de los municipios de Ciuna, Rosita y Bonanza. Hasta garantía nos están dando porque ellos quieren que nosotros les sigamos dando, siga elevando su venta. Los productores y productoras, así como indígenas mayagna, expresaron que el producto les ha dejado capacidad para enfrentar la vida cotidiana en la comunidad del territorio indígena mayagna Sauniaz, donde las mujeres afirman que los recursos que obtienen de sus empresas comunitarias ayudan en la compra de materiales para enviar a su hijo al colegio. Podemos mandar en estudio a comprar un cuaderno, unos lápices para los niños también, les ayuda bastante. Entonces de ahí lo vamos a repartir o compramos algunos materiales y después podemos repartir. La feria se realizó en Ciuna Caribe Norte y contó con la visita del embajador de la Unión Europea, Kenneth Benn, la directora de Diaconía en Nicaragua, Francis Araica y Oveida Morales Dávila del IPADE. A nivel del municipio y del Triángulo Minero, el cultivo de cacao se ha vuelto una prioridad. Una prioridad para empresarios, una prioridad para el gobierno, que también ha estado apoyando estas iniciativas y eso nos alegra muchísimo. He podido escuchar las explicaciones de los diferentes grupos comunitarios. Lo que me parece importante es en la participación de la mujer, de los jóvenes, el fortalecimiento de la organización de la gente, cómo han estudiado sus necesidades, han hecho sus propuestas. Isaías Alcántara, Acción 10, Triángulo Minero. Pese al masivo rechazo de la población a ese incremento salarial del 5% que se auto-otorgaron los diputados de la Asamblea Nacional como un ajuste al deslizamiento de la moneda, un diputado controversial lo justifica. Veamos qué nos cuenta Claudia Rivas. Ante la lluvia de críticas contra el reajuste del 5% al sueldo de los diputados, el segundo secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, respondió que el salario de los legisladores siempre ha sido criticado y deseado. Pero en todo el mundo se da eso. En México un diputado gana $10,000. Todo el tiempo, no ahora. El puesto de diputado va a ser pretendido, criticado. Unos dirigentes sindicales que dicen de independientes. Primero,
siempre aparecen en las listas de diputados. Y los que ya estuvieron, no se acuerdan que cuando estuvieron como diputados debieron de haber hecho las propuestas que están haciendo ahora. Además, destacó que no reciben completo los más de $3,200 porque les restan unos 30,000 córdobas en concepto de impuestos sobre la renta y seguro social. Yo saco 60,000 pesos, pero es que yo no puedo soñar con los 20,000 que me quitan. 66 más 20, como 30,000 pesos entre seguro, y es que yo no estoy tan, como es plata que no recibo, no me interesa saber cuánto es lo que me quitan, pero sí anda arriba de los 90,000 córdobas. Hay mucho de manipulación de algunos medios. Solo el hecho de estar sujeto a la presión de los medios, del pueblo, las presiones políticas. El salario, pues lo miró que no voy a decirte que está justificado, pues, pero yo, por lo menos yo creo que desquito mi trabajo. Y cualquier gerente en una empresa media gana $3,000. Navarro consideró que él desquita su salario como diputado, aunque intentó defender a quienes se duermen o se entretienen con las redes sociales durante las sesiones. Estoy aquí desde las 8 de la mañana, me voy a las 5. ¿Usted cree que todos los diputados trabajan por igual? No, porque ni los dedos de las manos son iguales. Es decir, por eso te hablo yo. Mira, yo escribo artículos, trabajo aquí en la junta directiva, estoy preparando leyes, participo en todas las discusiones, estoy presente en las comisiones. Eso se ve aquí en la asamblea, que no todos los diputados trabajan, algunos que con todo respeto vienen solo a apretar el botón, algunos que vienen a dormir, otros que vienen a chatear, tal vez no es su caso. No, tal vez a dormir no. Pero mira, la otra vez le tomaron una foto a un diputado que ahora es magistrado y estaba dormido, dijeron los medios de comunicación, pero lo que pasa es que él padecía de una enfermedad. Pero aquí no se está haciendo nada especial para los diputados. Es una política para todos los trabajadores del Estado. Y en algunos casos, como en los maestros y el sector salud, el incremento creo que anda entre el 6 y el 8%. Comparado con el salario, como usted refería, de los profesores, pues, de otros sectores, pues los diputados no necesitan este reajuste. Es que esa es una cuestión de... Es como que me diga que si en una empresa le aumentan a los trabajadores, no le vas a aumentar a los supervisores. El jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, Miguel Rosales, también aparece en defensa del reajuste salarial en una publicación que circuló esta semana en las redes sociales. El diputado tiene un ingreso neto en este momento de 69,000 córdobas. Antes era 66,000, hay un aumento de 3,000 córdobas, pero este aumento es para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, es para mantener al diputado ganando lo mismo que estaba ganando el año pasado. No es cierto que ha habido un aumento de salario para los diputados. El reajuste de los 91 diputados activos en la planilla de la Asamblea Nacional representa en el presupuesto de la República más de 5 millones de córdobas al año. Claudia Rivas, Acción 10. Muchachos, continúa generando controversia el aumento del 5% a los 91 diputados de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo se le incrementará a la clase obrera? Es una gran pregunta que todavía no hemos logrado aclarar, porque mañana es la última reunión de la Comisión de Salario Mínimo. Recuerden que los sindicatos afines al gobierno planteaban hasta un 12%, pero el COSEP apuesta solamente por un 9.5%. Si con eso se ajustará los casi 14,000 córdobas que cuesta la canasta básica, yo creo que usted lo puede responder mejor que yo. Lo cierto es que para algunos deberían de quitarle esa gran asignación de combustible a los diputados, porque son más de 120 galones. ¿En qué se van? No sabemos. Muchos viven hasta cerca de la Asamblea Nacional o viven ahí. Y entonces es injusto para el pueblo de Nicaragua, pero bueno, es una reflexión solamente. Estaremos dando seguimiento a este tema, así que usted estése pendiente. Hay un saludo muy especial que tenemos en esta noche para la señora Olga Chavarría, cumple 87 años. Queremos saludarla con mucho cariño en nombre de toda su familia, en especial de nuestra amiga Noemí Chavarría, que también está sintonizando Acción 10, Edición Estelar. De esta manera llegamos al final de las informaciones. A continuación, nuestros titulares.
Gigantescas llamaradas de fuego arrasan con una vivienda ubicada en el barrio Oscar Gámez de la ciudad de Estelí. Aún se desconocen las causas del incendio, por lo que autoridades policiales y bomberos se encuentran investigando el origen del siniestro. Una fuerte quema de monte en un predio de 50 manzanas en la Cuesta del Plomo moviliza a 5 unidades de bomberos para controlar el siniestro. Hoy se cumple un año del lamentable accidente ocurrido en el sector del Dorado, cuando una unidad de la ruta 164 se estrelló contra un contenedor de basura. Uno de los sobrevivientes dice no rendirse para lograr caminar nuevamente. No hacer uso del puente peatonal ubicado en el sector de Enel Central casi le cuesta la vida a una señora de 54 años al ser atropellada por un microbús interlocal. El diputado aliado del Frente Sandinista, Wilfredo Navarro, justificó el reajuste salarial a los diputados de la Asamblea Nacional al compararse con el salario de los diputados mexicanos. Navarro dijo que su salario sale reducido por las grandes deducciones de ley.